Necesitaremos 250 ml de aceite de oliva, un limón, 6 dientes de ajo y un manojo de perejil. Lavamos y secamos muy bien el limón y le quitamos la corteza, con cuidado de no coger la parte blanca porque amarga. Lavamos y secamos también las hojas de perejil y las picamos. Los dientes de ajo los pelamos y los picamos también. Metemos todos los ingredientes en el frasco y los tapamos bien. Necesitaremos 250 ml de aceite de oliva, una rama de romero, una rama de tomillo limonero, unos granos de pimienta, dos dientes de ajo y una hoja de laurel. Lavamos y secamos muy bien el tomillo, el romero y el laurel. Los dientes de ajo los pelamos y machacamos como estáis viendo en el vídeo. Metemos todos los ingredientes en el frasco y lo tapamos bien. Necesitaremos 250 ml de aceite de oliva y unas 10 hojas de albahaca fresca. Tan sencillo como lavar y secar muy bien las hojas de albahaca, picarlas y meterlas en el frasco con el aceite. Lo tapamos y ya estaría. Necesitaremos 250 ml de aceite de oliva, 2 flores de anís estrellado, 2 clavos, 6 semillas de cardamomo y una naranja. Lavamos, secamos y quitamos la corteza a la naranja, procurando no coger mucha parte blanca. Metemos todos los ingredientes en nuestro frasco, lo cerramos bien y listo. Ya tendríamos nuestros aceites aromáticos listos, pero desgraciadamente hay que dejarlos reposar durante 3 o 4 semanas para que cojan bien los sabores. Una vez que haya pasado este tiempo, lo filtramos y ya podemos empezar a disfrutarlo. Este aceite nos sirve para marinar carnes, pescados, para hacer mayonesas o para preparar unas ricas tostadas, entre otras cosas. Va muy bien para las carnes de conejo, cordero o para preparar estofados. Yo lo suelo utilizar para la repostería, galletas, bizcochos, tartas. Este aceite se suele utilizar para ensaladas, pastas, pizzas. Espero que os hayan gustado. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y no os olvidéis de darme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.